Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les traigo un video sobre las joyas que estuvieron de moda y, por supuesto, fueron propiedad de miembros de la dinastía Tudor y también de algunos de sus cortesanos más influyentes. Este material está realizado gracias a las peticiones de Pili Roca Pili, Analia de Elía, Victorian Vendage y de Paula de Cambridge, quienes querían saber más sobre este interesante y poco conocido tema. En este video, intentaré mostrarles algunas de las joyas más famosas y lo que nos comunican a través de varios retratos. Debo señalar que, para realizar este material, me apoyé en el sitio web sobre la dinastía Tudor, propiedad de Rebecca Larson, y también en un resumen de inventario contenido en los archivos nacionales. Y a continuación, la historia. La joyería era una gran parte de la moda Tudor para aquellos que eran ricos e importantes, porque mostraba tanto su riqueza como su estatus. Pero las joyas no solo estaban acostumbradas a accesorios y presumidos, como Alison Sem escribe en libros sobre los placeres y pasatiempos en la Inglaterra de los Tudor, las joyas también se usaban para transmitir mensajes políticos, para mostrar creencias religiosas y recordar a la gente de sus amigos y familiares que habían muerto. Sin embargo, debemos recordar que las joyas que se usaban en tiempos de los Tudor no estaban tan extendidas como lo están hoy y que las clases altas las usaban esencialmente, en oposición a aquellos que no podrían permitirse tales galas. Además de las joyas cosidas a las prendas mismas, las mujeres de la Inglaterra Tudor también llevaban collares, aretes, anillos, fajas, cinturones largos, broches, pomas de olor e incluso manijas con varios tipos de joyas. Las pulseras parecen haber sido una ocurrencia rara, principalmente porque las mangas eran largas y elaboradas, por lo que las pulseras no se verían mucho en esta época. Una poma de olor era una pequeña esfera que contenía perfume que se utilizaba para alejar los malos olores. A menudo estaban hechas de filigrana de metal y podían usarse como un colgante de collar, colgando del cinturón o siendo sostenido en la mano. La mayoría de las joyas de la élite Tudor estaban hechas de oro. Las piedras preciosas preferidas eran esmeraldas, zafiros, rubíes, diamantes y, sobre todo, perlas, y luego más perlas. Las damas de clase alta usan perlas de alguna manera. En este retrato de Mary Fitzalan, duquesa de Norfolk, se puede ver que ella usa una faja dorada y con joyas, un broche grande con perlas colgantes y un collar con un gran colgante de perlas rubí. No estando satisfecha con solo joyas, su vestido está hecho con brocados metálicos, con hilos reales de metal, y ambas mangas están ricamente bordadas con hilos de oro. Isabel en su tiempo de princesa lleva la formación típica de joyas de la época Tudor. Lleva un collar de perlas de bucle largo y, desde el más corto de los dos bucles, cuelga un colgante de oro y joyas, mientras que el resto de la longitud es solo de perlas, y desaparece debajo de su escote. Su capucha francesa está cubierta de oro y perlas, al igual que el escote de su vestido. También usa un broche grande, varios anillos y una faja de perla con una larga cadena dorada. Finalmente, si miras de cerca, puedes ver que, debajo de las mangas, hay una serie de botones o broches con joyas. Este retrato de la reina Jane Seymour refuerza el patrón que acabamos de discutir en el de Isabel. Aquí, esta reina usa un aspecto similar. Nuevamente, lo que parece ser un collar de perlas y joyas largas, esta vez de doble hilo, se enrolla dos veces para crear una gargantilla y un collar de aspecto más largo. Jane nuevamente también usa joyas y perlas en el borde escotado de su vestido y en el tocado sobre su cabeza. También usa un enorme broche en el frente central de su vestido, una faja dorada y varios anillos. A los nobles Tudor se les enseñaba desde su nacimiento que Dios los había elegido para ocupar una posición particular en la vida, como parte de la gran cadena del ser. Parte de su deber para con su puesto era vestirse apropiadamente para su rango. Desde el lino que vestían hasta las joyas que adornaban su persona, cada aspecto de su atuendo debía reflejar adecuadamente su posición en la vida.
Sin la vestimenta correcta, una persona se avergonzaría de ser vista fuera de su hogar, y ciertamente no podría asistir a la corte. Se sabe que Jane Seymour una vez rechazó a una dama de honor, porque las perlas en el cinturón de la joven eran demasiado pequeñas. Mientras que la duquesa de Norfolk estuvo efectivamente atrapada en su casa durante más de una década, porque su esposo se había apoderado de sus suntuosas ropas y joyas. En otras palabras, la presentación de una persona no era solo una cuestión de gusto o vanidad, sino que defendía su posición y el honor de su familia. Las joyas fueron un aspecto importante de esto y adquirieron un significado especial en los retratos. Para la mayoría de las personas, incluso los nobles, un retrato era una inversión rara y significativa, y generalmente se realizaba con un propósito específico, como por ejemplo, para un compromiso. Los muy ricos podían participar en el patrocinio de un artista, pero siempre había un objetivo específico de comunicar las lealtades y la posición social de una familia. Durante el reinado de Enrique VIII, las reinas compartieron una colección de joyas. Cada mujer también tenía su propia colección personal, como los famosos colgantes iniciales de Ana Bolena. Pero las joyas reales pertenecían a la corona y fueron prestadas a cada reina, cuando ésta se convertía en la esposa de Enrique. A una descontenta reina Catalina de Aragón, se le ordenó entregar las joyas reales a Ana Bolena, a principios de la década de 1530. Y esta última hizo reajustar algunas de las piezas a su gusto, y esto marcó la primera aparición de lo que se conoce como el collar de la reina consorte. Era una pieza muy distintiva que consistía en dos cuerdas de perlas, en grupos de cuatro, separadas por toques de oro engastados con rubíes. Con la excepción de los colgantes intercambiables, este collar permanecería intacto, y se usó en los retratos de las reinas posteriores de Enrique, por lo que debe haber sido considerado lo suficientemente rico y elegante como para que no hubiera motivación para modificarlo o destruirlo. Ana Bolena puede haberlo llevado en su medalla de retrato de 1534, junto con un colgante de cruz. La medalla se muestra con una recreación moderna, realizada por Lucy Churchill. También lo lleva en el retrato de Ned Hall, con un colgante de tres piedras. Las cuerdas de perlas que cubrían sus hombros reaparecerían en breve en los retratos de Jane Seymour. Otra pieza hecha para Ana Bolena fue una corona de reina consorte. Enrique se la mandó a hacer porque tenía la intención de coronarla como un monarca, con la corona de San Eduardo, y él recordaba lo pesada que había sido llevar dicha corona durante la ceremonia. Y así, se elaboró una corona más pequeña y ligera para que Ana la usara durante las ceremonias y la fiesta posterior. Desafortunadamente, la única imagen que tenemos de esta corona son unos bocetos preliminares para el banquete en la coronación de Bolena. Si bien los detalles pueden ser un poco difíciles de distinguir en una imagen tan pequeña, parece que la corona consistía en una banda enjollada con arcos altos y una gran gema al frente, coronada por un orbe con una cruz en la parte superior. Después de la condena de Ana, se le pidió que renunciara al título de reina, lo cual ella hizo, entregando simbólicamente esta corona sobre una almohada. Parece que la reina Isabel I decidió usar esta corona para su propia coronación, un conmovedor tributo a su madre que, por cierto, a menudo pasa desapercibido. Jane Seymour usó el collar de la reina consorte a continuación en su retrato hecho por Hans Holbein, pero el conjunto se ha vuelto aún más grandioso con la adición de un collar a juego, en otras palabras, la banda de joyas adherida al escote del vestido y la banda de joyas adheridas al frente de la capucha a dos aguas. Jane usa el collar de la consorte junto con otro colgante de dos piedras. Jane agregó otra pieza que señaló su lealtad a Catalina de Aragón y a la fe católica. En su corpiño hay un broche de diamantes con las letras IHS, que significan Jesús en latín. Cabe destacar que los diamantes tienden a verse negros en los retratos de la época, porque los artistas los pintaron con pigmentos plateados que se han deslustrado con el tiempo. Este broche apareció en un retrato anterior de Catalina de Aragón durante su tiempo como reina. La otra pieza destacada que lleva esta última reina en esta miniatura es un colgante Tau.
Era el símbolo de la Tercera Orden de San Francisco, una orden para quienes vivían una vida secular. Catalina hizo votos al principio de su matrimonio y vestía un hábito de tela áspera, debajo de su suntuoso guardarropa de reina. Incluso, ella pidió en su testamento que la enterraran en un monasterio de la Orden de los Frailes Observantes, aunque su ex esposo la ignoró. Jane Seymour usó esta pieza en varios de sus retratos. No creo que Jane haya sido miembro de la misma orden, por lo que probablemente lo usó como había usado el broche IHS, para indicar visualmente su lealtad hacia Catalina y a la fe católica. Ella también lleva el colgante Tau en el retrato familiar, que Enrique había mandado a pintar para celebrar su dinastía, junto con los collares de perlas que llevaba Ana Bolena en el retrato de Ned Hall. El conjunto se amplió, o el artista se tomó la libertad de agregar más, para que la pieza pareciera aún más grandiosa. Después de la muerte de Jane, las joyas reales pasaron brevemente a Ana de Cleves, pero ella no fue reina el tiempo suficiente como para ser pintada con el mismo esplendor real. Catalina Howard fue la siguiente mujer que usó las joyas. Aunque se ha cuestionado la identificación de esta miniatura, es probable que sea de dicha reina, con el collar de la reina consorte. La sexta esposa de Enrique VIII, Catalina Parr, usó las piezas a continuación. El colgante de tres piedras de Ana Bolena reaparece en varios retratos. La apariencia del collar no ha cambiado, pero el collar en sí se ha alterado significativamente, al cambiar el espacio y agregar más perlas. Debido a que no aparece en más retratos con su apariencia original, parece probable que el mismo conjunto haya sido cambiado durante el reinado de Catalina Howard, o por la propia Catalina Parr. Esta última reina también usó el colgante Tau de Catalina de Aragón. Ella fue la primera reina reconociblemente protestante de Inglaterra, por lo que probablemente no usó este colgante debido a su asociación con los franciscanos. Parece más probable que, al usar prendas identificadas con Ana Bolena, y reinas conservadoras como Catalina de Aragón y Jane Seymour, Catalina Parr estuviera solo intentando cerrar la brecha. Después de la muerte de la sexta esposa de Enrique VIII, no hubo reinas consortes en Inglaterra durante más de 50 años. El collar de la reina consorte desaparece en este punto, pero es posible que se haya reutilizado algunos elementos. Aunque aquí se ve a la reina María I, luciendo el colgante Tau de su madre, algo que no nos causa sorpresa, realmente. Para el reinado de la reina Isabel, parece que la mayoría de las joyas se habían modificado. Pocas de las piezas son reconocibles en sus retratos. Se afirma, de manera un tanto caprichosa, que algunas de las perlas de Isabel están ahora en la corona del Estado, pero no hay forma de probar eso. Las joyas reales fueron vendidas por la reina Enriqueta María, durante la Guerra Civil de mediados del siglo XVII, para financiar la lucha de su esposo por mantener el trono, y la procedencia de la mayoría de las gemas no se puede rastrear después de ese desembolso. A continuación, les hablaré un poco sobre los tipos de joyas que se utilizaban en la época. Joyas de luto. Los anillos de luto eran una forma de recordar a los seres queridos que habían muerto. A diferencia de los anillos de luto posteriores, que contendrían un mechón de cabello o una miniatura, los anillos de luto de los Tudor tendían a tener palabras grabadas, palabras como «recuérdame». Memento mori, que en latín significa «recuerda que morirás». Las piezas de joyería eran recordatorios de que la muerte era inminente, en lugar de ser recordatorios de sus seres queridos. Y la muerte era realmente inminente, cuando piensas que la esperanza de vida promedio era de solo 35 años. Estas piezas generalmente eran anillos o colgantes con manos, esqueletos y calaveras. Cadenas. Las cadenas de oro eran populares en la corte, pero los hombres tendían a usarlas para reflejar su estatus. Es posible que hayas visto las cadenas de estado que Sir Thomas More, Thomas Cromwell y el propio rey Enrique VIII usaron en la serie The Tudors y las que usan en sus retratos. Las cadenas especiales de oficinas incluían las de la Orden de la Jarretera y la Orden del Toisón de Oro.
Las cadenas de oro también eran regalos de boda populares para mujeres. Las cadenas de oro falsas, conocidas como cadenas de San Martín, eran bastante comunes. El nombre provino del hecho de que los joyeros que hacían joyas falsas tenían derechos antiguos del santuario en la parroquia de San Martín le Grand y podían trabajar sin temor a contravenir las regulaciones de la Compañía de los Orfebres. Botones y herretes. La ropa estaba sujeta con botones o herretes, y se unieron piezas de metal que estaban unidas a los extremos de los cordones para evitar que se deshilaran y para que sea agradable y fácil pasar los cordones a través de los ojales. Tanto los botones como los herretes podrían ser simples o decorativos. Alison Sims escribe sobre cómo la reina Isabel tenía botones en forma de nudos de amante, rosas, bellotas y corazones, y que los ricos usarían botones y cordones hechos de metales preciosos, o con gemas como rubíes. Fajas. Las mujeres usaron fajas que colgaban alrededor de la cintura, y luego bajaban la falda de sus vestidos a manera de accesorio. Estas fajas podrían estar hechas de seda o joyas, y tenían decoraciones colgadas de ellas. En el famoso retrato de la dinastía Tudor, Jane Seymour se muestra con una faja de perlas, con un medallón de oro con una gran joya. Otras decoraciones incluían un pequeño libro de oraciones, un espejo o poma con joyas que contendría perfume, o hierbas con olores dulces. Colgantes de iniciales. Todos hemos visto el collar B de Ana Bolena en sus retratos, en The Tudors e incluso en Betty la Fea, y colgantes como estos, que muestran las iniciales de su familia, eran bastante comunes en los tiempos de los Tudor. Se cree que algunas de las joyas de Ana fueron entregadas a su hija, Isabel, y que esta reina llevaba a veces el famoso collar de su madre. Otros colgantes. Los colgantes podrían ser de perlas, cadenas o cintas alrededor del cuello o unirse a sombreros, vestidos y fajas. Las cruces, joyas y los mechones, conocidos como tabletas, eran colgantes populares. Broches. Los broches se usaron para personalizar o sujetar ropa, como capas. También se usaron para decorar sombreros y hebillas. Pulseras. Las pulseras estilo Tudor tendían a estar hechas de plata u oro y decoradas con piedras preciosas, pero también se podían envolver hebras de perlas alrededor de la muñeca. Estas pulseras no fueron comunes en el reinado de los primeros monarcas Tudor, pero sí al final de la época isabelina. Accesorios con joyas. Las joyas se usaron para decorar muchos artículos diferentes, como manijas de abanicos, palillos de dientes y pomas de olor. Pendientes. Los aretes se hicieron más populares cuando se cambiaron las modas de capucha y se podían ver las orejas. Los pendientes iban desde joyas individuales hasta colgantes y, como hoy, los hombres también podrían usar un solo arete. Collares. Los collares podían ser mechones de perlas, como el collar B de Ana Bolena, o collares de oro o plata con piedras preciosas, como en el retrato de la princesa Isabel. Los collares en tiempos de los Tudor se conocían como carcanets y tendían a ser collares de gargantilla. Otros collares incluían collares de estilo de cuerda que podrían cubrirse y fijarse de diferentes maneras, usando un alfiler o broche, y cadenas que cuando eran usados por las mujeres, solían ser de un estilo de filigrana fino. Rosarios. Los rosarios o las cuentas de rosario eran cuerdas de cuentas, utilizadas por los católicos para contar las oraciones. Podrían ser cuentas simples, vidrio de color o incluso piedras preciosas. Isabel I prohibió las cuentas de rosario en 1571, pero la gente católica obvió esto al usar un anillo de rosario, que tenía 10 tachuelas de oración que se pegaban al mismo. A
anillos. Los anillos usados por los Tudor ricos incluyeron anillos de luto, anillos de sello, solitarios, anillos de estilo de clúster y anillos con joyas. Pelaje con joyas. Alison Sims describe este accesorio muy extraño como una sola piel de un animal pequeño, que se convertiría prácticamente en una joya, y escribe cómo Enrique VIII tenía dos animalitos conocidos como Marta Sibelina. Uno tenía un reloj puesto en su cabeza y estaba decorado con rubíes y diamantes. También tenía patas decoradas con oro y garras hechas de zafiros. El segundo animalito tenía un rubí en el lugar de la lengua y estaba configurado con diamantes, perlas, rubíes y turquesa. Piedras preciosas. Se usaron muchas piedras preciosas diferentes en la joyería Tudor, y algunas se usaron debido a sus significados y propiedades especiales. Por ejemplo, se pensaba que las ágatas provocaban tormentas, ayudaban en la interpretación de los sueños, y hacían más agradable a la persona que llevaba la piedra, y se pensaba que los zafiros curaban la melancolía, y eran buenos para la vista. Otras piedras preciosas y semipreciosas populares en la época de los Tudor incluyen a los diamantes, perlas, esmeraldas, rubíes, ópalos, topacios, ónix, turquesas, cristal, cornalina, ámbar, hematites y coral. Quizás la perla más famosa de esa época sea la conocida como la peregrina. Esta perla fue descubierta en Panamá a mediados del siglo XVI y fue comprada o entregada a Felipe II de España, quien a su vez se la regaló a su segunda esposa, María Tudor. A lo largo de los siglos posteriores, la perla se colocó en diferentes artículos y pasó a ser propiedad de numerosas familias europeas. Hasta que en 1969, el actor Richard Burton compró la perla por unos $37,000 para dársela a su entonces esposa, la actriz Elizabeth Taylor. Richard Burton hizo que Cartier colocara la perla en un collar con otros objetos preciosos, diamantes, rubíes y perlas. El collar fue, por un tiempo, propiedad del patrimonio de la fallecida señora Taylor, y se muestra en esta imagen. Elizabeth Taylor la usó en un pequeño papel no facturado como cortesana en la película Another Thousand Days. Lo usó nuevamente en Divorce His, Divorce Hers en 1973. Y luego lo usó en 1977 en A Little Night Music. Luego de la muerte de la actriz, todas sus joyas y ropas se subastaron. La peregrina se subastó en Christie's en 2011 y fue adquirida por un comprador anónimo, al precio de casi $12 millones. Otra historia interesante resulta la relacionada con las misteriosas perlas negras de Isabel I. En el conocido como Retrato de Armiño, se ve a dicha reina con un collar de perlas negras. Pero, ¿cómo llegó esta joya de la familia italiana de Medici a manos de la familia real británica? Pues bien, se nos dice que cuando Catalina de Médicis, de 15 años, dejó Florencia para casarse con el entonces delfín francés en 1533, ella se fue con una gran dote. La dote incluía un collar de perlas que le regaló su tío, el Papa Clemente VII. El collar se estimó que valía, un reino, en aproximadamente 8,15 millones de libras esterlinas, al precio actual. Y cuando María Estuardo, reina de los escoceses, se casó con la familia real francesa, Catalina le dio las perlas a su nuera, como regalo de bodas. Pero después de la ejecución de María, las perlas pasaron a su prima, la reina Isabel, de quien se sabía que adoraba las perlas y las usó como tributo a su prima ejecutada por el resto de su vida. Después de esto, el collar pasó de generación en generación dentro de la familia real. La reina Victoria decidió hacer las cosas de otra manera. Ella repartió las perlas equitativamente entre sus 5 hijas, dando a cada una 2 perlas cada año, hasta que las princesas alcanzaron la mayoría de edad. Quedaron 4 perlas y las mismas terminaron en la corona imperial de la difunta reina Isabel II, que hasta el día de hoy se puede ver en la Torre de Londres, entre las joyas de la corona. Las gemas falsas y de imitación eran bastante populares y, a menudo, estaban hechas de vidrio con láminas de colores colocadas detrás. Alison Sim sugiere que incluso algunas de las perlas de Isabel I probablemente eran de cristal.
Por último, la gente más pobre aún podrían tener joyas, pero estarían hechas de materiales como hueso, cuerno, metal, madera, vidrio y nácar. En fin, las mujeres y hombres ricos de la época de los Tudor usaban cadenas de oro y otras joyas preciosas, collares llamados carcanets, aretes, anillos y alfileres enjollados. La nobleza usaba bandas de trabajo de joyero como adorno y las mismas se movían de un vestido a otro y se reutilizaban. También se usaron grandes broches para sujetar las partes inferiores de un vestido. Sin embargo, cabe señalar que no a todas las mujeres ni a todos los hombres se les permitía usar joyas, debido a las llamadas leyes suntuarias que restringían el uso de ciertos tipos de joyas y telas lujosas, como el terciopelo morado, primero a la realeza y luego a la nobleza. Las nuevas clases de comerciantes ricos que no eran aristócratas no podían usar joyas en su ropa o telas, todo lo cual aún estaba restringido a los nobles. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la joyería Tudor y algunos de los objetos más lujosos de la época. Espero que les haya gustado. Y estaré, como siempre, al tanto de todos sus comentarios, los cuales son siempre bienvenidos y agradecidos. No olviden también darle me gusta al video y suscribirse al canal. Si desean apoyar mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal al checar el enlace que aparece en la descripción de este video y por un precio bien módico, podrán tener acceso a material exclusivo, prioridad en respuesta a todos sus comentarios y peticiones para temas de videos, entre otras ventajas. El dinero recaudado servirá para mantener activas las ya numerosas suscripciones a páginas web de historia, lo cual, en última instancia, me ayudará a mantener activo el canal. Feliz día y hasta pronto.